Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear hello, me? Hello. Hello, good evening, welcome. Thank you for being on. Hello, good evening. Good evening, good evening, welcome. Nice. So it's Friday, right? It is not Friday, but it is like if it is Friday for us, right? So thank you for being on time. Thank you for your cameras, Danilo Josue, please double check your name in the platform because it's just one name and one last name there, and you have to complete your name, Josue Danilo, please. Okay, thank you for your cameras, okay, for the ones that are already with the camera on. And let's wait a few more seconds because we are only 14 right now. Me imagino que vienen ingresando los demás porque no han ingresado, okay? So let's start. Okay. Let's see, let's see, let's see, let's see. My goodness, se les ha pegado la cobija ahora porque ya. Bueno, 3 more minutes, okay. So tomorrow we don't have class, right? So the week finished today. Quiere decir que la semana termina ahora. La sección 3 y el midterm exam tiene que estar finalizado ahora a la medianoche, ¿ok? Obviamente, alguien me preguntaba la semana pasada, mire, y si no lo terminé, ya no lo puedo hacer. Sí lo puede hacer, no se va a bloquear la plataforma, usted puede hacerlo. Pero lo ideal es que usted vaya cumpliendo con los requisitos que se le han presentado, ¿correcto? Para que usted no esté atrasado, usted no esté ahí que, mire que me falta a mí un pedacito, mire me falta esto, me falta lo otro. Entonces, tratemos de ir en la manera de lo posible al día, ¿ok? Ok, let's see. Bueno, ya ingresaron un poquito más. So tomorrow we don't have class, right? Mañana no hay clase, ok? Mañana usted puede utilizarlo para double check, review, terminar algo que le haga falta en caso de la plataforma, que yo espero que no, pero si fuese el caso. Igual, hacer usted su respectivo repaso. Next week, el día lunes, so we are going to start with the section number 4. Esta próxima semana se va a sentir quizás un poco más tranquila la plataforma porque solo vamos a completar una sección, nada más. Ya en la última semana, ahí sí, toca la section number 5 y el final exam, the final quiz. Entonces ahí sí, ya hay que terminar prácticamente todo el módulo. Así es que, por favor, traten ustedes de ir al día, no quedarse, ¿verdad?, atrasados. So, it's time for the attendance. Ya le di tiempo, 6 minutos de gracia. Vamos a validar la asistencia, ¿ok? But first, let's see, let me ask you to see Evel Virginia. What age today, Evel Virginia? Uh-huh. Evel Virginia, what age today? Today is Wednesday. Today is
Thursdays. Thursday. Okay. Today is Thursday. Una TH. Ahí hay una TH, right? Thursday. Okay. Tuesday, martes. Thursday, jueves. Thursday. Thursday. Nice. Now let me ask you to. Vamos a ver. William Leonidas. William Leonidas, yes. What's today date? Leonidas. Today. Yes. Go ahead. Yeah. William, what's today date? Today is Tuesday, October 6th. In the year? 2022. Okay, nice. Okay, today is Thursday, October the 6th, right? 2022 or 2022. Okay, there you go. That's the date. I'm sorry que estoy un poco afónica. No sé si ya se dieron cuenta, pero no sé. Así amanecí ahora. Pero aquí estoy. Nice. So let me pass the attendance a César Alberto. César Alberto no está. Teacher. Hola. Las gárgaras de agua con sal son muy buenas, fíjese, para cuando uno está así de la garganta. Muy bueno. Ok, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué me iba a decir otra cosa? Tomar otra cosa. No, es viernes. Ah, mañana no hay clase. Let's see, Cristina Claribel. Cristina, no está. Giovanni Enrique, goodness, nadie ha venido hoy. Evel Virginia. Evel, sí, ahí está. Thank you. Joel Eliezer, ahí está también. Sí, nice. Jorge Orlando. Present. Thank you, sir. Jorge Ulises. Jorge Ulises, no está. Present. Ah, okay. Thank you, sir. Then we have José Luis Quesada. José Luis. Hi. Okay, thank you, here. José Luis. Jocelyn Jasmine. Jocelyn Jasmine, no está. Josué Danilo. Present, teacher. Thank you, Danilo. Kenia Jamilet. I am here. Thank you, Kenya. Let's see, Lilian Sarai. Lilian Sarai, no está. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie, no está. Lucia Guadalupe. Good evening, I'm here. Good evening, thank you, nice. Let's see, then we have Manuel Aristides. Manuel. No está Manuel. Maria del Carmen. I'm here, teacher. Thank you, Mary. Let's see, Melvin Rodrigo. Present. Thank you, Melvin. Let's see, Mirka Lisette. Present. Thank you, Mirka. Let's see, Nelson Adan. Present, teacher. Thank you, Nelson. Norma Elizabeth. Good evening, present. Thank you. Salvador Antonio. Good evening, present. Thank you, good evening. Silvia Patricia.
Silvia Patricia. Present. Thank you. Wendy Lisette. Present. Thank you, Wendy. Wendy Stephanie. Present. Thank you, Wendy Stephanie. Wilmer Omar. Present. Thank you, Wilmer. Wilfredo Alexander. Present, teacher. Thank you, sir. William Leonidas. Present. Good evening. Good evening. And Xiomara. Bueno, Xiomara ya no. Bien. So, I'm going to validate the attendance. Creo que hay bastantes que no contestaron. Dejen ver acá en el chat. Cristina Claribel. Ok. Manuel Aristides. Déjenme actualizar acá. Cristi y Manuel. Okay, Cristina and Manuel, you do have the attendance. Thank you. Let's see, let me turn on my camera one more time. And well, so at the end, we are going to validate the attendance, right? So ya usted sabe. Let's see, let me share the screen really quick and let's see what we have right here. So today, okay, I'm sorry. So today we will see the prepositions. Do you know what is a preposition? ¿Alguien sabe qué es una preposition? ¿En español? Preposiciones. Preposiciones, decimos en español. Es un indicativo de lugar. En el caso, okay. ¿Verdad? Palabras que sirven para anexar verbos con predicados y dándonos ahí, perdón por el ruido, sí, indicando sí. El lugar, ¿verdad? Ok, there you go, nice. So, yeah, prepositions, in this case it's preposition of place, ok. Igual que en español tenemos diferentes preposiciones que yo digo arriba de, abajo de, a la par de, atrás de, sobre de, encima de, abajo de, todo eso, right? So, in English we do have, okay? So, we have the prepositions of place and the article de, okay? So, here in the book we have these prepositions. Estas son las que usted ha visto en el manual, pero no son todas, okay? Hay otras prepositions que nosotros podemos aprender. Le voy a compartir, me gusta una que tengo aquí de animalitos. A veces a uno se le hace más fácil cuando uno ve una imagen, que solo le pongan la letra, así como que simple, right? Pero vengo yo y veo un animalito, un muñequito, ya uno se acuerda, ¿verdad? Tengo de perrito, de gatito, de pajarito. A ustedes les tocó de ratoncito. Ahí le mando al grupo, ¿ok? Entonces, en ese, mire qué bonito el ratoncito. Ahí usted va a ver más. Prepositions of place. El manual nos está presentando aquí estas. In front of, behind, on, next to, under. Pero no son las únicas, ¿ok? So look at the picture that we have. We have behind, we have under, on, near, in front of, next to, at home, at school, at work, at the theater, at the cinema, at the zoo. And those are the prepositions, right? So, le voy a compartir otra, deje ver. Este ratoncito. Saltarín, vamos a buscar el de pajarito, pero no lo hallo aquí. Aquí está el de gatito, vamos a ver. El de gato le va a tocar. Bien, as I told you, estas prepositions es importante que usted las aprenda. ¿Por qué? Porque usted necesita expresar cuando una cosa, un objeto, o usted está en un lugar,
y cómo ubico, ¿verdad? O sea, estas son prepositions of placed, ¿ok? Look at the question that we have right here. It says, where are the keys? So the keys are in the box, ¿ok? So look, right here, the keys. So right here, it's in the box. ¿Qué sería in? Dentro. Dentro, ¿ok? Usted me quiere decir, mire, yo voy en el bus. Tenga cuidado, porque hay quienes dicen, I'm on the bus. Si usted va on the bus, puchica, arriba va, agarrado ahí, con todo el pelo así. So, porque a veces uno dice, ah, yo cualquier preposition voy a decir. La cosa es que me entiendan. No, no es así. Usted tiene que utilizar la preposición que es la correcta, la adecuada, lo que usted me va a decir. Imagínese que usted que me diga, Joel Eliezer, no, teacher, I'm on the bus right now. Híjole, agárrese, le voy a decir yo. Va arriba del bus. Entonces, no, usted me tiene que decir, estoy in the bus. Ah, allá dentro del bus. Va. Entonces, es la preposición correcta, ¿ok? Then we have right here, the next one, in front of. Mire, ¿cómo traduciría usted in front of? Enfrente de. There you go, enfrente de. Usted me quiere decir, mire, yo vivo enfrente de la, del parque. I live in front of the park, ¿ok? So, sirve. Sirve para dar una ubicación. Está, teacher, excuse me. Wilmer, go ahead. Fíjese que tengo una duda. Diga. Yo trabajo en Correos del Salvador y soy el encargado de mandar la correspondencia internacional. ¿Eh? Y fíjese de que me toca digitar cuando es para una señora, cuando es para un señor, cuando es para una empresa. Y hay tres cosas que quisiera que usted me las explicara para poderlas comprender exactamente. Which ones? Go ahead. Vaya, Miss, Mister, pero hay dos cosas más que no las comprendo. Y se la voy a decir así en español. E-N-T-N-D-E-S. Y también está la otra que es K-O-N y no sé a qué se refiere, pero es un lenguaje totalmente en inglés. Todavía yo no las comprendo. O sea, porque a nosotros nos dan en inglés, en español, pero también en inglés. Y hay tres casillas que yo no las comprendo. Una es la que yo le acabo de repetir. Bye. Lo que pasa es que esos son títulos, ¿ok? Como que yo diga, señora, señorita, y exacto. Cuando, y en inglés cuando uno no sabe, porque está, que uno no sabe, pues si la señora, la mujer, la muchacha, como usted quiere decir, es casada o soltera. Entonces, hay un, está ese título que uno le da, ¿ok? Porque a veces uno dice, mire, señor, y le dice, no, señorita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo algo, le voy a compartir, tal vez ahí me escribe usted por aparte. Tengo todos los títulos, ¿ok? Por ejemplo, Mister, como usted ya sabe, es para un hombre, pero es para un hombre adulto, un hombre que es serio, que pueda que esté casado. Una Miss, M-R-S, M-R-S, es igual a Mrs., ¿ok? Esto quiere decir que está casada, ¿ok? Pero si yo le digo Miss, es una mujer soltera. Por ejemplo, los niños que tienen clases en, no sé, lugares bilingües, no han escuchado que le dice, hola Miss, good morning Miss. So, está ocupando el Miss, que es una mujer soltera, ¿ok? Y MS, solo la MS, puede ser la abreviación de una mujer soltera, pero no estoy seguro. Entonces uso el MS porque pueda que esté soltera, pero pueda que esté casada. Como no sé, mejor no le digo ni Miss ni Mrs., ¿ok? Sino que le digo
MS, que sería como una mujer soltera. Entonces, eso son como... Perdón, y así se le dice. Teacher, y cuando es a una empresa que me quiero referir, ¿cuál sería el MS de Mister? ¿Cuál sería, teacher? Para una empresa. Para una empresa, por ejemplo, para digamos donde yo trabajo, vaya, para Correos del Salvador. ¿A cómo me referiría? ¿Cómo le pondría, no? ¿Y si no me la puede escribir? No sé cómo lo clasifican ustedes ahí, pero, o sea, normalmente, o sea, yo podría decir el título, el nombre de la compañía, pero no sé si habrá algún, eso ya sería un lenguaje técnico que esté dentro de correo, la verdad, no sé, porque normalmente el título de la empresa, from to, lo más, de para, ok, de parte de quién y para quién. Pero no sé, que mándeme usted, Wilmer, cuando le voy a, pueda. Le voy a los mandar, títulos le, que usted le, me, le voy a manda, mandar, me menciona. Exactamente, ajá. le voy a mandar mañana, mañana, bueno, se lo voy a escribir ahí, entonces, para que usted vea cuáles son los títulos que nosotros ocupamos cuando es para una persona, o sea, cuando es para una mujer, pues cuando es una hembra, porque nos obligan a hacer esa cosa. Y le digo esto porque usted nos ha dicho de que seamos curiosos y que le preguntemos, ¿verdad? Exacto. Yo tenía eso en mi ámbito. Mis compañeros tendrán en su ámbito también, ¿verdad? Sus curiosidades, ¿verdad? Sí. Pero yo se lo voy a mandar porque tenemos eso y eso es de parte de Estados Unidos con lo que nosotros uh-huh. trabajamos. Tal vez le pueden poner ahí el título, por ejemplo, el mero uh-huh. mero, el mero macizo, el gato grande de una empresa. Estamos Exacto. hablando de una empresa grande, el mero mero macizo. Usted va a ver que le dicen el CEO. Uh-huh. Este sí. es el CEO. Puche, que el CEO de la empresa es el papá de los pollitos, ¿verdad? Entonces, sí. El mero mero, pero puede haber otro. Puede estar el COO, que es el Exacto. que viene es como el segundo al mando. O sea, ahí va a depender Exacto. del el título, el cargo que ostente la persona dentro de una Esto empresa. Eso es lo que yo quería que usted me diera, pero exactamente como no se lo puedo escribir al chat, pero yo le prometo de que para la próxima semana le voy a escribir eso para que usted ahí me entienda. Le voy a hacer la captura Exacto. de mi computadora y ahí usted me ayuda, porque por eso usted dijo que quería que preguntáramos y todo, ¿va? Entonces yo estoy sí. de acuerdo en esto porque todavía no comprendo por qué no llegamos a eso. O sea, usted prácticamente, usted hace las anotaciones, pero usted no sabe qué está poniendo ahí y es importante que lo sepa. Sí entiendo cuando es mujer, cuando es hombre, cuando es mujer, pero hay dos cosas, que una empresa y también hay otra cosa que es como un ministerio. Eso es lo que nos han dicho a nosotros y hasta ahí trabajamos, porque todo es en inglés, pero que me queda claro para que usted me diga, mire, se puede referir a este y a lo otro, ahí lo desconozco porque no tenemos clases que nos dan así como lo que estamos haciendo ahorita, pues que descubriendo muchas cosas. Entonces okay. yo dije, le voy a preguntar, pero lastimosamente no le tomé captura a la pantalla ni tampoco se la puedo escribir porque no la puedo escribir exactamente, pero le dejo esa incógnita para la próxima semana, yo se la voy a escribir y ahí usted okay. me da la, y le agradezco. Muchas gracias. Okay, Wilmer. Y disculpa porque me dijo que tenemos que ir preguntones, ¿verdad? Yeah, that's okay. No problem, Wilmer. So, send the info next week. So, let's continue, okay? Now we have right here the next preposition that says behind. ¿Cómo ve usted la llave ahí? Behind. Está detrás. Detrás, okay? Por ejemplo, a veces dice, mira, alguien me viene siguiendo. O sea, behind, it's someone behind me, alguien está aquí detrás de mí, so en mi espalda, right? Now we have on, que ahí ya sería sobre, right? On. Then we have next to. Next to. ¿Cómo comprendería usted el next to? Al lado de. A la par de. A la par. Así decimos Siguiente. Nosotros normalmente. Siguiente, ¿eh? A la par de, en nuestro lenguaje español coloquial, mira, vos tráeme el zapato que está ahí a la par de la mesa. So, pero si se busca la traducción, es como
continuo de, o sea, algo que está cerca de la otra cosa, ¿ok? And the last one is under. ¿Qué sería under? Abajo. Mire, el perro está abajo de la mesa, dice usted, abajo de la mesa. Bien, en los que le envié, por ejemplo, está near. ¿Se acuerdan de near? William, creo que se le activa el audio ahí. Por favor, be careful. So, near, ¿qué dijimos que era near? Cerca. Cerca, ok. Near, I live near to the church, ok. Inside, mire, ahí hay otro, inside. Mire dónde está el gatito. Adentro de la casa. En el interior, ok. Inside. Then, beside. Also, we have beside. Junto a. Sería fuera de, ¿verdad? Fuera. Beside sería como juntito. Como okay. El next to es similar al next to, a la parte. Ok. Behind, ya lo vimos. Under. Between. Mire qué bonito. Between. Entre. Entre, ok, usted me quiere decir, mire, es que yo vivo a la par de la panadería y a la par del súper. Ah, I live between the bakery and the supermarket. Then we have in front, ese ya lo vimos, about. About. ¿Cómo sería about? About. Arriba. Sobre. Sobrevolando, mire, porque el gato va como que tuviera alas. No está tocando, ¿verdad? O sería arriba, pero aquí va. Disculpe, va. ¿Cuál gato? No vi un gato aquí. En el grupo de WhatsApp envié una pero, imagen. Ah, bueno. Está en como el yo grupo. Uso el sí, estoy en el grupo, pero como yo uso el teléfono para. Ah, ok. Ajá, bien, pero, sí, ahí, no, pues. ahí lo va a mirar, ok. Then we have out of. Out of, ¿cómo sería el alrededor? That would be around. Around sería alrededor. Mira, el gato va como redondeando la caja. Bajándose o saliendo, tal vez. Saliendo, there you go, ok. Usted me quiere ahora, decir ahora. Saliendo. Ay, usted me quiere out of, ok. Out of, around, ok. So usted me va a decir, mire, ahorita me voy a bajar, me voy a piar, dice usted, del bus, ok. Me voy a bajar del bus, ok. I'm getting out. I have a question. Jorge, go ahead, please. Y para decir lejos de? That would be far from. Okay. Far. Thank you. I live far from the city. Yo vivo lejos de la ciudad. Far away. Far from, son palabras sinónimas, ok. Nice. Y creo que los otros ya lo habíamos visto, ok. Ahí está los gatitos para que usted lo vea y uno trate de acortarse. Ya le dije, cuando yo mañana le pregunte, no me vaya a salir, porque ya me lo han dicho. Ah, yo cualquier preposición le voy a decir. No, es que no es cualquiera, es la correcta. Porque si no, uno sobre malentiende la información que usted está dando. Entonces, las prepositions hay que aprenderlas. Hay que aprenderlas y saber cuál voy a usar al momento que estoy dando una oración. ¿Ok? So now it says complete the sentence, then listen and check your answers. ¿Ok? Vamos a ver. Look at the example number one. It says the books, porque son varios, mire, está plural aquí. The books are in the book bag, ok. The books are, aquí está el verbo to be, in, sería la preposición, y el objeto, ¿verdad? ¿Dónde están? Es una book bag, una mochila de libros, ok. Jorge, Orlando, help us with the number two, please. Teacher. The DVD player is next to television. Está en mute. I'm sorry. Siempre presiono aquí el mute. The DVD player is
near to the TV o can be next to, okay? Next to, a la parte, next to the TV, the television, right? Sí, nice. A question. Joel Eliezer, go ahead. Fíjese que eso es de una clase anterior, pero que no tengo nada de claro y me está haciendo mucha falta saber cuando usted dijo, en español sería yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, en inglés, ¿cómo es? Ah, those are the subject pronouns, Joel Eliezer. Los sujetos, ¿ok? Esos son los subject pronouns, ¿ok? Usted solo tiene que tener bien clarito, ¿ok? Los sujetos, así como usted se aprendió los sujetos en español, usted también tiene que aprenderse. Le voy a compartir aquí, me mandaron esta imagen y yo dije, ve, cabal, los sujetos que estos niños tienen que aprenderse, que aquí está un poco más complejo, porque ustedes más adelante van a ver que hay reflexive pronouns, personal pronouns, object pronouns, los van a ir conociendo, pero al menos los sujetos básicos usted tiene que memorizarlos. Ahí les mandé, mire, ahí está el I, he, she, we, they, y los que están abajo son los object, right, los object pronouns. Nice, Eliezer, ahí le mandé una imagen especial para usted. Mañana lo vamos a preguntar todo. Ay, mañana no sí, hay clases, gracias. Se salva. Hoy sí, como ya estoy en el grupo de WhatsApp, sí, ya lo tengo. Gracias. Bye. Ok. Nelson Adam, continue with the number three. The map is under the white paper. Ok, the map is under the newspaper. Ok, yeah, it is under the newspaper. There you go. Cristina Claribel, number four. They sure is being they dash. One more time, Christina, please. They sure is being they dex. Okay, behind, Christina, behind. Okay, the chair is behind the desk. Okay, can be. Alguien me va a decir, mire, para mí que está a la par, near. Next to, pero ahí quizás si la más adecuada sería behind, right? Behind the desk. Nice. Manuel Aristides, the next one, number five. The wallet is on the bag. Okay, perfect. The wallet is in the bag, on the handbag, okay? Nice. Let's see the last one that will be for Lucia Guadalupe. The cell phone is in the front of address book. Okay, the cell phone is in front, okay, in front of the address book. Nice. Okay, let's continue. Let's move on. This part, so the idea is that you can tell me, okay? Look at the, trato de hacerlo muy grande, no ven, no se ve todo. Okay, now, so we need to find the objects, okay? So usando where dijimos dónde, right? So vamos a ver, vean la imagen. Voy a hacer un poco más grande para que usted vea, aunque no la veamos completo, pero voy a tratar de hacer la pregunta de lo que estamos viendo en pantalla, okay? So let's see, Jorge Ulises. Where are the glasses? Look at the picture and tell me where are the glasses. Where? On the... One more time, Jorge. Perdón, mi internet está bien mal. Okay, no problem. Wilfredo Alexander, ayúdele a Ulises, please. Wilfredo, where are the glasses? It's on the radio, no sé. Okay, so, but sunglasses is plural, right? So, si usted me dice is, es singular. En este caso, acuérdense, tienen ustedes una estructura
para formular la oración, usted tiene que ir sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Métase eso en la mente. Sujeto, verbo, complemento. Porque si usted me dice in the radio, yo le entiendo que están allí. Pero no están in, sino que están on, ¿verdad? On the radio. Sí, yo le entiendo. Pero la respuesta completa, they, porque son plurales, they, verbo to be, are on the radio. ¿Ok? They are on the radio. Nice. Let's see. Let's continue with Wendy, Lisette. Wendy, Lisette. Let's see. Where are the pictures? Where are the pictures? The pictures on. ¿Y el verbo to be? ¿El verbo to be? The pictures are in the radio. Okay, so the pictures, las pictures son los cuadros. Okay, los cuadros son las pictures. So Wendy, where are the pictures? They are, ahí va bien, they are picture on radio. Okay, the picture, so they are on the wall, okay, en la pared, wall, okay, en la pared. Okay. Excuse me, tengo problemas con la plataforma, uno no puedo entrar a lo que es la página, y dos, ahorita a mí me muestra una pantalla negra en su llamada, y dice inglés corporativo, ha empezado la función de compartir pantallas, pero no puedo ver lo que está compartiendo. Perdone que interrumpa la clase. No problem. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente. Tal vez así le dé. Teacher, igual lo que él está diciendo me pasó a mí el día de ayer. Y yo estaba esperando. Y igual lo que el compañero está diciendo me pasó a mí ayer. Ya puedo verlo. Ahora sí, ya lo cerré y lo volví a abrir, pero Zoom necesita cierta cantidad de megas para funcionar con todas las features. A veces hay bajones de internet y eso le puede causar alguna cosa. A veces hay un delay. Ya me ha pasado que yo he hablado y usted ve mis movimientos después de lo que yo dije. Entonces, eso es porque los megas tal vez que están en ese momento corriendo en la aplicación no soportan. La aplicación de Zoom es algo delicada en el sentido de que necesita buena conexión a internet. Si no, da ese tipo de errores, pero normalmente uno deja de compartir y comparte nuevamente y ya le cae nuevamente la señal. ¿Ok? So, let's see. Let's continue. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Norma Elizabeth. Let's see, Norma Elizabeth. Where is the glass? Where is the glass? Norma Elizabeth, where is the glass? This is on the TV. This is on the TV. I'm sorry, está hablando en mute, okay? Thank you. So, alguien ahí tiene activo, ya lo pusieron mute. Nice. So, eat. Teacher, excuse me. Go ahead. Ayer con mi grupo teníamos una duda. Go ahead. Cuando usted se refería a the glass, aunque fuera un solo lente, ¿verdad? Y ahí le pueden decir los demás compañeros, usted dijo de que siempre era como que fuera en plural, porque como que dos lentes hablamos de dos vidrios, ¿verdad?
y ahí nos quedamos y ahí nos trabamos. O sea, esa palabra es plural. Sunglasses, glasses, aunque sea un par de lentes, para nosotros en español, en español lo vemos como un par de lentes, pero normalmente yo digo, hey, alcánzame los lentes. Vaya, ¿verdad? Pero mire, ve. Pero es plural. Vaya, pero discúlpeme. Ahí, de glass con una S o con dos S, siempre es lo mismo. Ahí quiero, no, quiero saber. Glasses son dos S. Dos S. O sea, vale. Ya la palabra ya es plural, porque termina con S, ¿ok? Glasses. Y glass no se refiere, glass se refiere a vaso de vidrio. Exacto. Cuando... Ahorita estoy hablando yo del vaso. Por eso dije it is. Mire, no dije it are, right? Porque it are no existe. Entonces, ahorita yo estoy hablando de este vaso. No estoy hablando de los glasses. Fisher, ¿okay? El it habla sobre uno, ¿verdad? El it, acuérdese que el it es para un objeto, una cosa, un animal. Aunque ahora los animales ya le dicen él y ella, va, pero... O sea, en sí era, inicialmente era un it, un animal, pero ella le dicen la chuchita, ¿verdad? Y la dicen she, pero ahí cada quien va. Pero en este caso yo estoy hablando de este vaso, glass, ¿ok? It is on the TV, ¿ok? It's on the TV. Nice, vamos a ver la última, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Kenya Jamilet, so where is the cell phone? Where is the cell phone? The cell phone is under the table. Perfect, okay. The cell phone is under the table. Usted dice el sujeto, si no quiere decir el sujeto, dice el pronombre, right? It is under the table. Nice. Salvador Antonio, where is the umbrella? The umbrella is behind the sillón, no sé cómo se dice. Okay, that would be the sofa. The okay. Sofa. Okay, nice, Salvador. Yeah, the umbrella, it's behind the sofa. Okay, nice. So, aquí podría yo seguir preguntando. Aquí lo que yo quiero es que usted use la preposición correcta, ¿verdad? No me vaya a decir arriba, abajo y las cosas están en otro lado, right? So, usted tiene que practicar las prepositions, okay? So, let's start with the next section. Where are you from? So, this is a question. Where are you from? So, where are you from? Let's see. Jocelyn Jasmine, where are you from? Jocelyn? ¿Me podría repetir? Yeah, where are you from? This question right here. Where are you from? ¿Qué será? ¿Contesta en español o...? In English, in English, please. Where are you from? Mm-hmm. Where are you from? That's the question. Where are you from? Okay, where are you from? Okay, so let's see. Ayúdele, Silvia Patricia. Ayúdele, por favor. Where are you from? Silvia Patricia? Sure. Hello, yeah, go ahead. Yes, I am from... ¿De dónde eres? Okay, but in English, I need the answer. I need the answer. ¿Alguien dijo ahí? Ayude, por favor. I am from El Salvador. Okay, I am from El Salvador, okay? I am from El Salvador, okay? So... Esta es una pregunta bien básica, ¿ok? Cualquiera le va a decir, hey, where are you from? Hey, I'm from El Salvador, ¿ok? So yo digo, I'm from El Salvador. Ahora, si yo le pregunto, where do you live? Ya ahí usted me puede decir, I live in Santa Tecla, I live in Santa Ana, right? So ya es diferente. But where are you from? ¿De dónde es usted? ¿De qué nacionalidad?
Okay, so I'm from El Salvador, okay? Yo soy del Salvador, el verbo to be, lo que estamos viendo, right? I am or am from El Salvador, okay? So, let's see. We have this part right here that says the 10 largest cities in the world. What is the meaning of this? ¿Qué entiende usted con este tema? The 10 largest cities in the world. Las 10 ciudades más grandes del mundo. Perfect, ok. Las 10 ciudades más grandes, ok. Usted me dice largo. Es más grandes, ok. Este es un superlativo. Eso usted lo va a ver más adelante, ok. Pero para que usted ya lleve la idea que cuando yo a un adjetivo le agrego est at the end, so estoy haciendo el superlativo de ese adjetivo, ok. So this is based on the population in the metropolitan area, ok. So están clasificadas así, basadas en la population. ¿Qué es la population? Popularidad. Población. Población. There you go. La cantidad de gente que hay en la ciudad. En esa, en eso está basado esta clasificación. No que sea tal vez de territorio, sino que basado en la cantidad de gente que vive allí. Ok, population. Let's see. Help me with the cities. Ok, let's see. ¿Quién no me ha ayudado? Mirka Lisette. Help me, please, read the five first cities right here. Cities, Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo. Okay, nice. Thank you. Continue. Let's see. Bueno, los que no tienen cámara. Let's see, Lorena, Stephanie. Lorena, Stephanie. Lorena, Stephanie, ¿no está Melvin Rodríguez? Jakarta. Thank you. Osaka. Delhi. Mumbai. No sé si se pronuncia Bombay o Mumbai. The two of them are correct, okay? That's okay. Okay. And the last Los Angeles. Okay, that would be Los Angeles, right? So Los Angeles, Angeles, that would be Spanish, right? Thank you, Melvin. Okay. So now we have the countries. No sé qué tanto sabe usted de qué sería esto, este, geografía. Qué tan ubicado está usted en el mapa. Vamos a ver si nos acordamos de allá de sociales, cuando le enseñaban el mapa mundi. Espero que lo hayan enseñado. Bien, so we have to classify the city with the country. Let's see, number one, read the country and the city, please. Nelson Adam, so what would be number one? Okay, Tokyo. Mm-hmm. Mexico. No, no, you have to put it together. So city and country, uno es la ciudad. Y otro es el país. Oh, ¿de qué país es esa ciudad? Tokyo. Yeah, Tokyo. That's the city. What Japan. Is the country? Japan. Okay. It's Japan. Japan. It's Japan. There you go. Salvador Antonio, the number two. Mexico. Okay. Mexico City. That would be from Mexico. Okay. Nice. Let's see. Wendy Stephanie, number three. Wendy Stephanie? New York City. Mm-hmm. And the country? Country, Wendy? USA. Okay, the USA. My goodness. Okay, New York City. La
famosa ciudad en Estados Unidos, right? Nice. Let's see. Continue with the next one, Evel, Virginia. Evel? Seoul, Korea. Okay. Seoul. That would be, let's see. Yeah, that's true, right? That would be Korea. Korea. Jorge Ulises, number five. Jorge Ulises. It's Brazil. Okay, so Sao Paulo, that would be Brazil. See the next one, Wendy Lisette. Indonesia. Okay, Indonesia. Okay, that would be Jakarta, right? The next one, Silvia Patricia. Perdón, ¿cuál me dijo? Number eight. Delhi, no sé, no sé cómo se pronuncia. ¿Y Delhi? Delhi, India. ¿Sí es? Okay, yeah, that's true. The next one, Joel Eliezer. Mumbai. Indonesia. Let's see. No, really, ya ese ya lo mencionamos. A mandar al mapa, Joel. Mumbai, no. Mumbai es en India. India, there you go, India. And the last one, Los Angeles. My goodness, and that one? That's letter G, the USA. And when would we say New York City? ¿Y aquí qué pasó? Number three is letter G as well. So the two are letter G. So nice. Miss. Go ahead. Seoul is from South Korea. Seoul, number four. That's Korea. Yeah, there you go. Letter F. Yeah, that's the correct one. Okay. Teacher tiene mute. Okay, I'm sorry. So we have the conversation right now. Are you from Seoul? That's the name of the conversation, right? Are you from Seoul? And this is a conversation between Tim and Jessica. As always, so I'm going to read it just one time, okay? Voy a leer una vez para que usted escuche la pronunciación. It says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from the gym. Okay, este es el nombre de otra ciudad. Okay, the gym. So, it's your first language Korean? Yes, it is. Okay, yes, it is.
So, do we have any new word right here? ¿Habrá alguna palabra que usted diga, nunca había visto eso? ¿Está clara toda la conversación? ¿Se entiende qué es lo que ellos están hablando? Sí, se entiende. Ok, very nice. Ok, we have 3 minutes, ok. Vamos a ver, Jorge Eliezer, you will be team, and let's see, vamos a ver, ya les pregunté a todos los que tienen cámara. Mirka Lizette, please be Jessica. So go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Yes, it is. Very nice. Okay, very good. Nice pronunciation for the two of you. Very nice. I like it. Originally. Okay, originally. There you go. Okay, what else? The countries, right? Ahí las ciudades son los nombres de los lugares, right? Korean, okay. Countries and nationalities. Yo no sé cuántas countries and nationalities usted se puede, pero... eso es básico también. So country and nationality. So we have, I have just 1 more minute and I have to validate the attendance. Pero antes de dejarlos ir, recuerdo una vez más, lo mencioné al inicio, pero por los que no habían entrado, este día hay que terminar la plataforma, ok, la sección 3 y el midterm exam para que el próximo lunes estemos iniciando la sección 4, ok. El lunes me recuerdan que les voy a dar el porcentaje de conexión de asistencia. Con el día de ahora usted tendría que tener 50% porque estamos llegando a la mitad del módulo con la clase de hoy. Entonces para el lunes usted debería de tener un 50% ganado. Si usted tiene menos es porque obviamente ha faltado o no se conectó los minutos completos. Bien, debo validar la asistencia, denme un minuto por favor, porque sí hay varios que no contestaron al inicio. Entonces voy a revisar acá para que no le quede falta si está presente. ¿Me confirma por favor César Alberto? Cristina Claribel. Present. Thank you, Cristina. Giovanni Enrique. Giovanni Enrique no está. Jocelyn Jasmine. Listen. Okay, Jocelyn, nice. Then we have Lilian Sarai. Lilian Sarai. No está. Bien, Lorena Stephanie. Listen. Ok, Lorena, tratemos de conectarnos a tiempo. Ayer nada más le aparecen 30 minutos conectada. Les digo porque eso después les puede afectar, ¿ok? Acuérdense que la asistencia no es por decir presente. Yo lo tengo que hacer porque es un requisito para mí ir llenando este archivo. Pero el hecho de que usted responda presente no quiere decir que usted va a llegar al mínimo del 80%, porque la plataforma va a sacar ese porcentaje y ese porcentaje se va a obtener de los minutos conectados. Quiere decir que si usted se conecta solo 30 minutos de los 60, o sea que usted en el día, en vez de agarrar 60 minutos, solo agarró 30. Cuando el sistema descargue la información, va a sumar la cantidad de minutos conectados entre los días de clase y ahí se saca la matemática para sacar el 80% de su nota de asistencia. Así es que
Yo se los dije desde el primer día. No es que usted va a venir a las 8 a decir presente y 5 a las 9, aquí estoy. Y durante toda la sesión no permaneció en la clase. La aplicación, no yo, Zoom automáticamente, cuando yo termino la sesión, contabiliza el minuto que cada uno de ustedes duró durante la llamada. Si a usted se le cae el inter, si a usted se le va la luz, lo que sea, y se desconecta, usted ya no tiene 60 minutos en ese día, sino que va a ser menos. Les digo esto para que esté claro y lo tomen en cuenta y después no vaya a decir, yo no sabía, ¿ok? Entonces, es importante que usted aprenda cómo es la modalidad para que usted vaya avanzando en sus módulos, ¿ok? So, time is over. Enjoy your weekend. Now we have a weekend, right? So, see you on Monday. Mañana no hay clase, ¿ok? No vaya a venir aquí a buscarme porque aquí no va a haber nadie, ¿ok? So, see you, please study while you can study. Bye. And see you on Monday. Good night, good night, good night. Bye. 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 Good night. Good night.